Agricultura Agro, innovando con vos, conoceremos cómo se realiza la siembra, mantenimiento y cosecha en el cultivo de pitaya. Visitaremos a productores que están reactivando obras de conservación de suelos y agua con el propósito de dar un mayor aprovechamiento del invierno en sus cultivos. Sistemas agrosilvopastoriles, una alternativa productiva para pequeños y medianos productores. Acompáñenos a conocer esta y otras informaciones aquí en Cultura Agro, innovando con vos. Una vez más nos encontramos en su programa Cultura Agro, innovando con vos. Siempre trayéndoles contenido y tecnologías que son de mucha utilidad para mejorar los índices productivos de sus parcelas. ¿Y el que algo quiere? Algo le cuesta, Wendy. Invirtamos en nuestros suelos, ya que la desertificación es la mayor causa de deterioro ambiental. Por tal razón debemos mantener una lucha constante desde el campo hasta la ciudad. La desertificación es el efecto del mal uso que nosotros le hemos dado a los recursos naturales, con prácticas como quema indiscriminada, tala de árboles y el avance de la frontera agrícola. Una de las prácticas para combinar producción de alimentos, árboles forestales y alimentación animal son los sistemas agrosilvopastoriles. A continuación, en la agricultura de hoy veremos más información sobre este sistema. Un sistema silvopastoril es aquel uso de la tierra y tecnologías en donde árboles o arbustos son combinados en la misma unidad de producción, con cultivos, pasturas y animales. Nosotros hemos venido trabajando con sistemas silvopastoriles para mejorar las condiciones de la finca y que el productor obtenga beneficios de estos sistemas. En áreas pequeñas, lo más recomendable, ¿verdad?, es establecer banco forrajero. Pero cuando tenemos, digamos, áreas grandes y donde podamos establecer pastos con árboles, podemos establecer sistemas silvopastoriles. Algo importante es que ahora los productores también están utilizando mucho lo que son las cercas vivas. Las cercas vivas al productor le traen muchos beneficios, pues les da leña, les da forraje, en algunos casos fruto, ¿verdad? Y el productor tiene ingresos extra, ¿verdad?, al vender la leña, pues. Es una alternativa para resolvernos en el verano, para resolvernos la alimentación en el verano, el silvopastoril. Con la tecnología, pues como ha ido avanzando, hemos ido avanzando, haciendo parcelas y parcelas y parcelas de brisanta, de pasto de corte, para ir avanzando, porque es la única alternativa que nos queda para el verano. Fácil, solo preparar la tierra, enrosarla, mecanizarla y posteriormente sembrar el pasto. Una forma de mitigar el cambio climático que nos viene afectando seriamente es el establecimiento de árboles. Y yo creo que establecer un árbol hoy es tener vida para el futuro. En este caso, cuando establecemos un árbol, se puede establecer ya sea de manera directa, ¿verdad? Establecemos un vivero y lo establecemos de manera directa. En este caso tenemos que cuidarlo porque el ganado puede afectarlo. Hay otro también que es cuando el árbol deja caer la semilla, ¿verdad?, y por regeneración natural nacen ahí. Y la otra cosa también es que podemos establecerlo a la orilla de los cercos, ¿verdad?, y como cercas vivas, pues. Entonces hay un sinnúmero de formas de tener árboles. En un sistema silvopastoril, si hablamos, digamos, de árboles dispersos en potrero, entonces encontramos una diversidad y una composición de árboles diversas en el potrero. Podemos encontrar desde frutales, ¿verdad?, árboles maderables y árboles, digamos, forrajeros. En este caso, digamos, por ejemplo, forrajeros, estamos hablando, digamos, como el guásimo, ¿verdad? Árboles frutales, podemos hablar de la guayaba, y maderables, por ejemplo, como el genízaro y el mismo cedro, pues, ¿verdad? Entonces, encontramos una gran composición en los potreros, ¿verdad?, y una gran diversidad de especies que podemos establecer. El pasto en potreros donde hay árboles, tenemos que ver la cantidad de árboles que hay en el potrero. No podemos establecer pasto donde la densidad de árboles o la cantidad de árboles sea muy grande, porque la sombra afecta, en este caso, al pasto. Los sistemas silvopastoriles bajo plantaciones forestales surgen como respuesta a esas necesidades,
no solo por ser un sistema viable y adaptable, sino también por permitir grandes beneficios para la actividad ganadera y para los productores que lo implementen. La ventaja que tenemos es de que, como le digo, no andamos buscando cómo darle rastrojo al ganado, sino que le damos la comida que el ganado necesita, no precisamente solamente esperar que venga el invierno, porque eso es cierto que baja el nivel de proteína, pero no lo baja todo, queda, porque si nosotros no hacemos, no ocupamos, o sea, el silvopastoril, se nos viene el negocio abajo, tanto de leche como de carne, no hay un rendimiento. Porque antes que yo no me enteré de eso, anteriormente no tenía, solo le daba el rastrojo a las vacas, como le decía. Le dábamos el guate nada más. Entonces ese era como darle desecho al ganado. Entonces yo miré que no era bueno. Ahora nosotros con esa tecnología nueva, pues lo que hacemos es darle buena alimentación, porque baja un 13% la calidad de la proteína. Pero ahora le damos proteína y le damos pasto normal al ganado. Y no se nos baja ni de carne ni de leche. Hacemos conservación de suelo, porque venimos, todo esa cosa la recogemos, todo esto lo recogemos, le aborcamos todos nuestros árboles y después lo regamos, como le dije, lo regamos en el área, en vez de comprar urea, en vez de recurrir a comprar urea, entonces lo que hacemos que nosotros, en vez de eso, ocupamos todo este tiércol. Uno de los sistemas más agroecológicos son los sistemas silvopastoriles. Y en este caso, pues, estamos hablando de que un árbol fija nitrógeno del aire. Eso es muy importante. La otra cosa es que crea un microclima, ¿verdad? Para que, en este caso, los microorganismos del suelo se desarrollen adecuadamente, pues. Y eso nos permite a nosotros también tener más materia orgánica en el suelo. También la humedad en el suelo se conserva cuando tenemos árboles, ¿verdad? Entonces, hay un sinnúmero de beneficios que nos trae tener árboles, ¿verdad? En este caso, cuando hablamos de la parte ganadera, tener árboles con pasto en los potreros, pues. Además de eso, de que el árbol siempre está eliminando hojas, ¿verdad? Y esa hoja se convierte prácticamente en una protección que evita la erosión o la compactación del suelo y aporta materia orgánica al suelo. El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, INTA, a través de la innovación, investigación y transferencia de tecnologías, difunde la implementación y el establecimiento de sistemas silvopastoriles y agroforestales. Los técnicos prácticamente hemos venido dando charlas, capacitaciones a los productores y hemos hecho demostraciones prácticas en la finca de ellos, ¿verdad? Donde se invitan a productores del entorno, a protagonistas del entorno, y se les hace, ¿verdad?, algunas demostraciones ahí para que ellos valoren realmente los beneficios que tienen los árboles. En algunas ocasiones nosotros lo que hemos hecho es, digamos, que establecemos con ellos árboles en los potreros o les demostramos cómo hacer podas, porque el problema es que cuando establecemos el pasto, muchas veces tenemos un árbol muy coposo. Entonces nosotros les enseñamos cómo ese árbol podarlo, ¿verdad?, y que la copa no afecte el pasto. En la parte de Muy, Matiguá, Río Blanco, Ubu Norte, en esa zona los productores, pues, han venido implementando con alegría estos sistemas porque han visto realmente que funciona. Los sistemas silvopastoriles son un sistema de producción integral ganadera que mitigan los efectos del cambio climático, ya que permite a los productores conservar alimentos para el ganado durante largos periodos de sequía. Asimismo, demuestran ser rentables por la diversificación de la oferta, ya que permite una mejor producción a los productores que lo implementen en sus fincas. En la tecnología amigable de esta semana vamos a conocer las prácticas agronómicas que se realizan en el cultivo de pitaya, además de la comercialización. Para eso nos va a apoyar el compañero José Flores. Él pertenece a la cooperativa Los Amadores, que cultivan pitaya aquí en San Ignacio de la Concha. Cuéntenos, don José, ¿cuáles son las labores que se deben de realizar para producir pitaya? Como productor le voy a dar los pasos con el cultivo de la pitaya, ¿verdad? Sobre todo la selección de la tierra,
Bueno, hay varios procedimientos que en verdad hay que necesitar hacer antes de abril. Necesitamos lo que es la selección de la tierra, el manejo de la tierra. Hay que hacer sobre todo desnivel, cubetas, antes de plantar la plantación. Después que nosotros hemos terminado la preparación del terreno, vamos al proceso de propagación de la pitaya. Debemos tener en cuenta que el proceso de reproducción es asexual. ¿Qué significa eso? Que nosotros vamos a agarrar una porción de la planta para poder propagarla. Si nosotros lo hacemos de manera sexual, es decir, por semilla, esta se tarda mucho. Es un aproximado más o menos de que en 8 meses vamos a tener de 70 a 80 centímetros de largo. Entonces no podemos utilizar ese proceso. Ahora cuéntenos, don José, ¿cuáles son las características que debe tener esta vaina para poder propagarla en el campo? La planta tiene que ser seleccionada como otros productores. Tenemos que seleccionar la vaina para poderla sembrar. Tiene que ser vaina de año y sobre todo que no tenga ningún tipo de plaga. Para poder sembrar esta vaina, tiene que ser de vaina de metro y del año. Tiene que ser hijo nuevo para poder seleccionar esta vaina. Esta vaina mide 1 metro y está sanita, no tiene ningún tipo de plaga. Entonces nosotros procedemos a cortarla, a no dañar, entonces cortamos con una tijera y seleccionamos la vaina. Esta vaina tiene un metro. Esta vaina se siembra junto con el lequeme para poder sembrar esta mata. Esta es un tipo de raza orejona, pitaya orejona, que es una de las matas más seleccionadas para sembrar. Entonces ahora vamos a hacer el procedimiento, cómo es que se planta esta planta, para poder ver el procedimiento, cómo es que se hace. Aquí tenemos un tutor para pitaya. Este tutor, como bien lo dijo don José, es de la planta conocida como el lequeme. Es un tutor que puede rebrotar rápidamente. Cuéntenos, don José, cómo es que se hace el establecimiento de la pitaya. Entonces este tutor se corta desde abajo, entonces se abre el hoyo. Entonces esta plantación se tiene que dar de cuatro varas de ancho y 3 metros de largo para poder sembrar esta plantación. Entonces esta plantación se tiene que sembrar no muy hondo, simplemente solo se sienta esta plantación. Se sienta esta plantación, después de esta plantación, esa plantación queda allí, no, es que ella en su No es que se va a ahondar la plantación, simplemente queda arriba, después de eso solo se amarra de aquí para que ella no caiga, porque como ya está en el aire, entonces, porque ella, si nosotros esta plantación, nosotros la enterramos, entonces ella se como que se ahoga, no es como que una plantación está arriba, le entra ventilación. Después que ella pega, se le viene y se le pone el abono orgánico arriba. Como ella ya está enraizada arriba, entonces se tapa con abono orgánico para que su procedimiento sea rápido. Porque si nosotros ponemos esta plantación hacia abajo, se ahoga. Vimos bien entonces cómo es que dice don José que debe de ponerse esta vaina, sin enterrarla en el suelo. Hay dos maneras de propagar esta vaina. Una es en vivero, es decir, que vamos a llenar bolsas y vamos a poner una vaina. Y la otra es colocando esta vaina entera aquí en la planta. Ahora, don José, cuéntenos qué otras labores se hacen después que nosotros hemos puesto la vaina aquí en el tutor. Después de esa labor, simplemente se amarra de acá. Después ella se deja como 1 mes. De aquí al mes ella está comenzando a echar tutores pequeños hacia arriba. Entonces, después de eso, su aislamiento de ella es hacerle cubetas acá y ponerle abono orgánico para que ella venga. Y no sea muy lento su procedimiento, sea rápido un procedimiento. Eso es sencillo, simplemente así es sencillo. No tiene tanta tecnología lo que es siembra de pitaya. ¿Después qué otras labores deben hacerse, don José? Después de eso, ya después de que de hecho comenzó a hacer tutores, comenzamos lo que es poda. Ya cuando ella comienza a echar, entonces se deja lo que va hacia arriba. Y lo que está a los lados comienza a podarse. Comienza a podarse como estas plantaciones que se han apodado. Entonces, así simplemente, ya solo se deja los tutores que van hacia arriba y los que están al lado se apodan con tijera.
Aquí tenemos una planta de pitaya de un año. Como bien dijo don José, después que ha pasado un año debemos de realizar una poda a la planta de pitaya. Pero ¿cuáles son las vainas que nosotros vamos a cortar en esta planta de pitaya? Esta vaina, como decía, nosotros seleccionamos lo que es vainas cortas. Esta vaina nosotros la eliminamos de acá. Esta, eliminamos esta, eliminamos esta. Lo que es vaina cortita nada más. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que la plantación haga un lo que es un contorno hacia el lado. Y nosotros, con esta no nos sirve para mantener ese contorno. Entonces lo que hacemos es podarla. Lo que nos hace es atrasar al hijo que va hacia arriba. Eso es lo que nosotros, por eso que hacemos, nosotros hacemos esta poda. Y también le damos a ventilación a la mata. Porque nosotros no le damos a ventilación, se propaga la plaga. Esta vaina se elimina, entonces lo que hacemos nosotros es ponerla a un lado. Después que nosotros pasamos la poda, comenzamos a recoger con unas cajillas y ponerla a un solo punto y enterrar esta vaina. Porque si nosotros dejamos regado toda esta vaina, entonces lo que hacemos es propagar pues, plaga. Porque en el año se pueden hacer hasta tres podas a la mata, porque ya está continua echando hijos. Entonces se le puede hacer hasta tres, cuando la mata lo amerite. Entonces ya vimos cómo es que se hace la poda de la planta de la vaina. Pero también debe hacerse la poda del tutor, porque como dijimos anteriormente, este tutor, principalmente el lequeme, es uno que se reproduce o se propaga o rebrota rápidamente. Entonces ahora nos va a decir don José cuáles son las ramas que nosotros vamos a eliminar del tutor. Ahorita vamos a demostrarlo cuáles son los tutores de la madera que se cortan. Nosotros como productores lo que hacemos es, si nosotros miramos que el lequeme está alto, entonces nosotros venimos a cortar este, cortamos lo que es acá y siempre lo que es pequeño lo jalamos con la mano. ¿Para qué? Para que el lequeme no quede intervenido, siempre siga su proceso de crecimiento. Y otra cosa importantísima, cuando nosotros podamos con tijera, tiene que venir la tijera con desinfectante, lo que es cloro y ace, para poder hacer una poda. Lo que es con machete no se puede podar, ¿por qué? Porque si nosotros podamos en este aspecto acá, podemos rayar lo que es vaina. Y si rayamos lo que es vaina, como está en invierno ahorita, se propaga lo que es hongo. Bueno, en verdad es importante que todos nos intentemos a lo que es cultivo de pitaya. Es importante, da económicamente, no es duro su procedimiento. Siempre y cuando tenga su poquito de conocimiento, puede cultivar pitaya. Ya conocimos cómo es todo el manejo agronómico de la pitaya, pero esto no termina aquí. Estamos con don Antonio Marenco. Él es miembro de una cooperativa Apinic en la cual producen pitaya. Él nos va a comentar cómo es que se realiza todo el proceso de comercialización y venta de la pitaya. Una vez que entramos a cortar, ¿verdad?, la pitaya, cuando ya ella ya tiene su sazón completo, nosotros cortamos la pitaya, pero también hacemos una selección. Una selección, ¿verdad?, donde le llamamos primera, segunda y tercera. La primera, bueno, su peso es de 400 gramos. Y la segunda, el peso es de 300 a 350 gramos. La tercera es de 250 gramos, el peso de una tercera. Entonces, el precio que tenemos, bueno, por kilogramo, es de $3 el kilogramo de pitaya. Me refiero a lo que es la primera y segunda. Ya lo que es la tercera, pues baja su precio, ¿verdad? Porque el tamaño es pequeño, pues, ¿ves? Eso tiene un precio de $2.5 el kilo. Podemos decir de que la zona productora de aquí de la zona, bueno, es el municipio de La Concepción. Claro que tenemos, ¿verdad?, en otros municipios, tenemos otros productores como es Cébaco, hay dos productores ahí, donde hay 16 manzanas de pitaya. Otro municipio que tenemos también producción es en el municipio del Crucero. También allí hay producción de pitaya y también en el municipio de San Marcos. También hay otros lugares como es León,
Hay, pero es poco, digamos, la producción que ahí sale. Uno de los controles de calidad, ¿verdad?, que nos piden como requisito es que en cada plantillo, ¿verdad?, que está propuesto para exportar pitaya, es que pueda haber, digamos, trampas en cada finca. Lo cual, ¿verdad?, el IPSA le da un seguimiento cada 8 días para poder detectar, ¿verdad?, de que si en la pitaya o en los pitayales hay presencia de mosca de la fruta. Por ejemplo, si hay presencia de mosca, ¿verdad?, en aquellos plantillos de pitaya, ese productor no puede exportar pitaya al extranjero, porque es un requisito que nos está pidiendo el IPSA. Ya conocimos todo el manejo agronómico y el establecimiento del cultivo de la pitaya. Esta ha sido la tecnología amigable de la semana. Espero que esta información le haya sido de mucha ayuda. Hasta la próxima. Habiéndose establecido el invierno, debemos reactivar las obras de conservación de los suelos para dar un mejor aprovechamiento al agua que está cayendo. Conozcamos las experiencias de productores que están realizando estas actividades. Cuando el suelo deja de ser fértil es porque se encuentra despojado de su cubierta vegetal. El agua y el viento lo erosionan más rápido hasta llegar a la roca. Para evitar esta consecuencia, los agricultores han establecido obras para disminuir la escorrentía del agua de lluvia y evitar el deslave de los suelos. Cuando comenzamos a cultivar la pitaya a través de curva nivel, hemos tenido ese beneficio, digamos, de que el suelo, bueno, pues no se erosione. Lo otro es que tutores que utilizamos son tutores vivos, como es el equeme, ¿ves? Y eso nos ayuda, ¿verdad?, a amarrar el suelo para que no haya erosión, a poder mantener un suelo, digamos, estable, no erosionado, ¿verdad?, a pesar de que estamos en un lugar, ¿verdad?, donde el terreno es bastante inclinado. A pesar de todo eso, bueno, pues nos hemos mantenido, gracias a Dios, ¿verdad?, con las recomendaciones que nos han dado, que nuestro suelo, digamos, no se empobrezca, pues, sino tener un suelo fértil, pues, donde podamos cosechar, donde podamos tener una mejor producción y una mejor calidad en cuanto a la fruta. Las obras para cosechar agua tienen de 2 a 3 propósitos fundamentales. En lugares donde escasee el agua potable, puede ser muy útil para las tareas domésticas. Los otros 2 propósitos son para uso pecuario y uso agrícola. También se han hecho algunas fosas de infiltración para evitar, cosechar agua, más que todo, y tener humedad en tiempo de verano y que la plantación, bueno, reciba esa humedad también. Se abona, digamos. Todo ese abono lo absorbe el cultivo, la pitaya. Mientras que donde no hay obras de conservación, a la hora de la lluvia, todo eso se lo arrastra, digamos, el abono se lo arrastra y la plantación no lo aprovecha, pues. La característica del suelo prevaleciente permite un adecuado aprovechamiento de la cubierta vegetal, siempre y cuando retenga la humedad exacta en esta. A la llegada del invierno, su terreno sufría el mismo riesgo que cualquier otro terreno, desproporcionado de obras que conservan los recursos que posee. Anteriormente, ¿verdad?, era rastrojo aquí en esta zona. Y eso significaba, ¿verdad?, de que cuando había la lluvia, bueno, se arrastraba el mejor suelo que había arriba, pues, ¿ves? Pero después, cuando nosotros miramos ese problema, bueno, comenzamos a acatar las recomendaciones que nos daban. Y ahora, bueno, pues tenemos un suelo bastante bueno, ya que anteriormente, bueno, pues nuestro suelo que teníamos se estaba empobreciendo, ¿verdad?, por causa, ¿verdad?, de no hacerle nada de inteligencia, digamos, a nuestro terreno, pues, que teníamos.
Si bien es cierto que el establecimiento de estas obras se realizan en época de verano, es al inicio del invierno cuando se debe dar un mantenimiento adecuado. Nosotros lo hacemos cada año, por lo menos si una fosa se aterró, digamos, por la lluvia, nosotros la revivimos, digamos, cada año. También los diques prenderizos, digamos, si miramos de que la madera ya se pudrió o se cayó, la volvemos a renovar para que eso se mantenga vivo, ¿ve? Y no tengamos problemas. Sí, la diferencia es que si nosotros hemos comparado, digamos, algunos suelos, ¿verdad?, que no están haciendo estas obras de conservación, de que la producción es bien baja, pues. En algunos lugares, bueno, el rendimiento de la pitaya anda como por unos 5.000, 8.000. Nosotros hemos comparado, ¿verdad?, con los terrenos que nosotros tenemos y que tenemos obras de conservación, pues tenemos un rendimiento de 18.000 frutas por manzana, ¿ves? Y buena calidad, pues, donde nos sale una primera, segunda y tercera, ¿ves? Y ese producto, bueno, pues se vende mejor, digamos, ya sea en el mercado local o en el mercado internacional. Nosotros tenemos que ser buen administrador, digamos, de nuestra naturaleza que Dios nos ha dejado, ¿ves? En primer lugar, nosotros hemos tenido charlas, capacitaciones, ¿verdad?, de que más bien, en vez de destruir, ¿verdad?, la naturaleza, más bien debemos de cuidar, no debemos de contaminar, ¿ves? Por en caso, podemos estar, digamos, destruyendo la naturaleza cuando nosotros cortamos un árbol, ¿verdad? Cuando nosotros botamos desechos, ¿verdad?, en las calles, la basura, ¿ves? Cuando nosotros a veces no hacemos fosas de infiltración, ¿ves?, de agua. Entonces, de esa forma estamos dañando a la naturaleza y es por eso, digamos, de que Dios, digamos, nos castiga, pues, ¿verdad? Cuando hacemos mal uso, digamos, de la naturaleza. Los productores acogen tecnologías de conservación de suelos y agua siempre y cuando éstas se adecúen a los objetivos que el productor tenga, las características de una unidad de producción y a la disponibilidad de mano de obra para realizarlas. Los ingresos económicos son generalmente el mayor objetivo perseguido en las unidades de producción. La rentabilidad económica representa, por tanto, un propósito prioritario dentro de las economías rurales. Las actividades que potencializan los recursos y son generadoras de mejores ingresos serán más fácilmente adoptadas por parte de los agricultores. Hoy hemos compartido con ustedes contenido y tecnologías para que puedan aplicar en sus unidades de producción. Es responsabilidad de todos, Wendy, luchar contra la desertificación. El INTA y las demás instituciones del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio estamos haciendo nuestra parte promoviendo algunas prácticas que ayuden a disminuir la desertificación. Ustedes pueden acudir a las delegaciones regionales del MEFCA, del MARENA, del INAFOR, Tecnológico Nacional y por supuesto del INTA para que puedan acceder a la información sobre estas tecnologías. Y así llegamos al final de nuestro programa y les invitamos a que nos sigan sintonizando todos los fines de semana aquí en Cultura Agro, innovando con vos.